Procesol es una asociación civil que nace en el año 2013 enfocada al cuidado de los mexicanos más vulnerables por medio de programas únicos, campañas de salud y de asistencia social a muy bajo costo, promoviendo la mejora de nuestro entorno social, bienestar familiar y cultura de la salud preventiva. Ofrecemos una alternativa para el cuidado de la salud, otorgando a nuestros afiliados acceso a nuestra red médica privada con más de 15,000 proveedores a nivel nacional y así acercar atención médica de calidad y calidez a las familias oaxaqueñas. Procesol, cuidamos a quien más quieres. ¿Qué tal, amigos? Muy buena noche. Muchas gracias por seguirnos en este su segundo programa de Procesol Informa a través de MVM Noticias. El día de hoy pues vamos a dar toda la información que tenemos para ustedes en temas de salud. Su servidor Michel Peralta le agradece que nos siga a través de este portal. Y el tema del día de hoy es algo muy grato, hablar de obesidad, y tenemos una experta en esa área, una gran amiga, que también ha caminado con nosotros en todo este proyecto, que es el fomentar y generar una cultura de la prevención. Karen Elaine Luis Manzano, nutrióloga de profesión, presidenta de la Academia Oaxaqueña de Nutriólogos, al igual que está al frente en el Hospital del Issste en el área de nutrición. El tema del día de hoy es muy grato. Procesol siempre esforzándose en llevarles la mejor información, y el día de hoy va a ser algo muy grato. Karen, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes. Pues Procesol Informa, todos los lunes vamos a estar pasando con ustedes a eso de las 8 de la noche. Nos pueden seguir ahí por YouTube, por Facebook de MVM Noticias, y van a tener esta información tan grata, al igual que se pueden comunicar al 205-6300 para cualquier duda que tengan o alguna pregunta, consulta referente al tema que vamos a estar tocando constantemente, o cualquier área de la salud que ustedes necesiten, neumólogo, psicólogo, oftalmólogo, odontólogo. Tenemos el equipo de amigos especialistas para poder brindarle a ustedes toda la información o toda la atención que ustedes requieran. Karen, obesidad. Sí, este tema es ampliamente conocido, porque no es un tema nuevo, es un tema que ya se ha comentado en diversos foros, en diversos congresos, la parte de la obesidad, que también es una pandemia, ¿no? No solamente lo que estamos viviendo ahorita del COVID, con todo esto que está surgiendo y esta nueva normalidad en la cual nos adaptamos, únicamente viene a hacer auge a estas enfermedades que son no transmisibles, ¿no? Porque en el caso de la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el sobrepeso, son enfermedades no transmisibles, sin embargo, que van a ir degradando, por así decirlo, nuestro cuerpo de manera crónica, ¿no? Con el paso del tiempo nuestro cuerpo se va a ir debilitando o va a ir teniendo como ciertas complicaciones, por eso se les llama enfermedades crónico-degenerativas. La obesidad y el sobrepeso también entran dentro de este grupo, y pues somos el primer lugar en obesidad infantil. Entonces, ahí peleando entre Estados Unidos y México, ¿no? Así es, entonces sí, que eso nos enmarque, que probablemente si nosotros no tomamos medidas preventivas, si no hacemos un adecuado manejo, tratamiento de todas estas enfermedades, pues en algún momento vamos a tener no solamente niños obesos, sino adultos obesos, y ya con enfermedades crónico-degenerativas muy marcadas, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros celebremos este tipo de programas que están surgiendo para la parte preventiva. Este detalle que tú comentas de la obesidad, que no es transmisible, pero es por hábitos, y desafortunadamente la mamá sí le transmite el hábito, no como tipo bacteria o virus, pero sí le pasa el hábito al hijo, porque el hecho de que la mamá no se esté alimentando bien, de que la mamá no ponga a la mesa buenos alimentos, pues el niño de alguna manera está absorbiendo esta misma nutrición. Papá, mamá y toda la familia se están nutriendo de esa manera que, al no ser transmisible, pero sí es el mismo hábito el que se está pasando de generación en generación, y pues el llevar refrescos de cola, ¿no?, a la mesa, porque muchos hogares eso es lo que pasa, ¿no? Desde la mañana ya tienen un refresco de cola a la mesa, o le dan el juguito este chiquito a los niños para irse a la escuela.
Y yo creo que es hablar de que México es primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil, como que no se le ha dado la importancia adecuada. ¿Por qué? Porque hoy que se presenta esta situación del COVID, hemos ido a las brigadas, hemos ido a todos estos espacios, a las casas que también nos has acompañado, y encontrarlo, simplemente confirmar los datos, porque eso es lo que hemos ido a hacer, confirmar los datos, pero seguiremos pasando estos mismos datos o los tendremos presentes si no hacemos algo. Creo que ahí es donde con el trabajo en conjunto contigo, con todos los expertos, tendremos que hacer algo, ¿no? Fíjate que Oaxaca tiene una peculiaridad, ¿no? Es de los estados que mayor número de municipios tiene, y dentro de estas nosotros podemos encontrar dos vertientes en la parte nutricional. ¿A qué me refiero? Por un lado tenemos la parte de sobrepeso y obesidad, y por el otro lado tenemos la parte de desnutrición. Entonces estamos hablando que son dos problemas de malnutrición, tanto en exceso como en deficiencia, que se están presentando actualmente en nuestro estado. Cuando nosotros vamos o participamos en este tipo de brigadas, nosotros podemos hacer un diagnóstico situacional de cómo se encuentra, porque no porque sean comunidades marginadas quiere decir que van a tener problemas de desnutrición o problemas de deficiencias multivitamínicas. En este caso, lo que más hemos encontrado algunas veces son lo que comen ciertos problemas de obesidad y sobrepeso y algunas complicaciones que se han venido dando con la diabetes. Hay personas que no se saben diabéticos, ¿no? Entonces todo esto de las brigadas nos acerca a poder hacer un diagnóstico temprano y sobre todo un tratamiento oportuno. De las situaciones que más nos hemos encontrado en este tipo de brigadas han sido que probablemente la cantidad de ingresos que tienen algunas familias las destinan a alimentos que no son tan adecuados para su consumo, ¿no? Lo comentábamos y en algún momento nos sucedió en una casa, no sé si recuerdas, que era una peculiaridad que el poco ingreso que tenían, en este caso eran dos personas y la señora que mantenía la casa era vendiendo tortillas, pues técnicamente el poco ingreso que tenían lo destinaban para la compra de alimentos hipercalóricos, ¿no? Entonces, sí, son situaciones que nosotros vamos a enmarcar y vamos dándonos cuenta o acercando un poquito más a la información a las personas, porque realmente ellos no tienen una idea del impacto que puede llegar a causar o qué otras alternativas pudieran ellos tener para consumir una alimentación más saludable. Fíjate que es el objetivo de este espacio de Profesor Informa, con ustedes los expertos en diferentes áreas. El área de nutrición, ahí platicando con amigos de otra área, a veces los nutriólogos se quejan de que no tienen tanta consulta, algunos nutriólogos. ¿Cómo no tener consulta en un país de obesos, tanto en niños como en adultos? Hablas igual de cómo no tener consulta en comunidades como son los 570 municipios de Oaxaca, 537 en extrema pobreza. Yo creo que lo que tenemos que hacer es apoyarnos de medios de comunicación, que por medio de ellos vamos a llegar a toda la población para informar, porque es lo que hace falta. Visitar al nutriólogo porque estoy enfermo, porque me mandó mi médico porque ya tengo diabetes y porque ahora no me queda de otra más que visitarlo, creo que eso lo tenemos que cambiar. Eso es lo que vamos de alguna manera a las brigadas, a las casas, a los municipios, porque gracias al apoyo de varios amigos, MBM siempre se ha sumado a esta idea de promover salud con todo el equipo. ¿Para qué? Tenemos que educar. Eso es lo que nos hace falta, educar, porque qué mejor atender a un niño, a sus papás, educarlos, enseñarlos, guiarlos, para que lo que le dé de alimento al niño sea lo mejor, y no tendríamos estos datos. Fíjate que lo que comentas es muy interesante. Como nutriólogos, dentro de la licenciatura y dentro del esquema de la tira de materias, siempre nos tenemos algunas como dietoterapia, cálculo dietético, etc. Sin embargo, hay una materia que a mí me gustaba mucho, que era educación nutricional. Y hablábamos acerca de orientar a las personas. Cuando tú ya entres en el ámbito laboral y te fijas como realmente cuáles son las situaciones en cuanto a lo que comentabas, ¿no? Cómo no tener pacientes, te das cuenta de que todo se va enfocado a la orientación y a la reeducación alimentaria que nosotros podemos tener. Desde los niños que son pequeños, que tienes que buscar una manera, un material didáctico de poder enseñarles a ellos qué tipo de opciones pudieran tener, cómo elegir sus alimentos y cómo ser, por así decirlo,
tomar sus propias decisiones acerca de lo que qué alimentos son mejores para ellos, ¿no? Entonces, todo esto va a ser enfocado en cuanto a la orientación y a la educación que nosotros tengamos para con la población. Hace un momento, fíjate, en esto que comentas, Karen, ahí en la consulta, llegó un paciente de la zona de la Sierra Mija y hablaba de lo que está pasando ahorita con esa nueva normalidad de la educación, de la manera de cómo adaptarse a lo que les están enseñando. Yo les decía a ellos que ellos como profesores tienen la parte de influencer, que es esto, ellos pueden opinar o pueden generar que los papás de todos los niños que a los cuales les dan clase puedan replicar buena educación, pero ¿cómo lo van a hacer ellos si no lo saben? No, es que el médico, y hablaban de que en la zona donde él está, es cierto que está el hospital, pero toda la población se queja que los médicos que están en ese hospital o en esa clínica son solo pasantes, que para qué van a la clínica si no tienen la capacidad de atender la enfermedad más complicada. Yo le contestaba a él que desafortunadamente esa es la triste historia a la cual nosotros estamos pasando en nuestro país. Toda la persona va a un médico cuando no le queda de otra más que ir al médico porque es mucho el dolor o es una complicación muy drástica. Es cierto que el médico tendría que ser un internista bien capacitado para poder resolver el problema a la persona, pero no tenemos la cultura, que es lo que yo le decía a él, que él puede promover con los niños de que se acerquen al médico, no cuando estén enfermos, sino en etapa de salud, simplemente para orientar. Lo mismo con ustedes. En el área de llamar a los papás tal vez en una escuela y decirles, pueden comer esto. Comentabas de la familia que le preguntaste, oiga, ¿y compran refresco? La respuesta que dio la señora fue, no me alcanza. Entonces creo que se puede reeducar de parte de ustedes, de la de nutrición, que tal vez el resultado o el, que vamos a tener el cambio no va a ser de hoy a mañana, pero vamos a empezar a dar ese espacio diferente. A raíz de este programa también, ese es nuestro objetivo, uno de los grandes objetivos, generar una cultura de la prevención. Claro, y definitivamente empezar a ver por los niveles de atención, pero yo creo que es uno de los grandes problemas de nuestro sistema que tenemos. No sabemos cómo manejar los niveles de atención. Por ello está el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, ¿no? En este caso, el primer nivel tendría que ser enfocado a la prevención. Todos aquellos que son centros de salud, nosotros deberíamos de acudir al centro de salud para control de peso, talla, vacunación, toda la parte preventiva, ¿no? Revisión de cepillado adecuado, toda esta gama de acciones que se llevan a cabo en la parte de las campañas de salud. Y no solamente para cuando nosotros nos sintamos mal, que es lo que comentabas, ya para cuando nos sentimos mal, pues efectivamente, ¿no? Hay un abordaje médico, pero ya posteriormente a lo mejor ya va siendo agravada la situación y tendríamos nosotros que escalar a un segundo nivel, que estamos hablando de médicos especialistas, que vendría siendo medicina interna, ginecología, traumatología, todos aquellos que tú mencionabas, y ya en eso vendría el tercer nivel, que vendrían siendo subespecialidades, ¿no? En este caso, alguna subespecialidad que sea, por ejemplo, cirugía oncológica, neuro, todas estas son subespecialidades que ya estamos hablando de un padecimiento que probablemente ya no se pudo abarcar en el primer y en el segundo nivel, y tendríamos nosotros que escalar hasta el tercer nivel. ¿Qué es lo que pasa? Lamentablemente, en todas estas situaciones, nosotros nos vamos directo al tercer nivel o al segundo nivel, nunca pasamos por el primer nivel, nunca hubo un chequeo, nunca hubo una valoración, nunca hubo un seguimiento, y es bien importante lo que mencionabas, ¿no? Con la parte, regreso al tema que decías de los papás y de los niños, las mujeres embarazadas a veces ya llegan hasta el séptimo, hasta el octavo o hasta el noveno mes a la parte de la revisión, no hubo una continuidad, no hubo un adecuado manejo, incluso con la parte de la alimentación, cuando ya llegan con nosotros ya vienen venían con un sobrepeso anterior o una obesidad anterior, y cuando llegan ya con los 9 meses ya traen 15 o hasta 20 kilos encima adicionales a lo que ya traían anteriormente, ¿no? Entonces, sí son circunstancias que a largo plazo nos van a afectar y podemos tener nosotros como resultado pues un niño macrosómico, un niño con tendencia a consumir algunos alimentos que son ricos en sobre todo hidratos de carbono simples o en este caso los llamados azúcares, va a tener mayor tendencia hacia eso, ¿no? Y ya hoy en día se presentan mucho en la consulta que cada vez
tenemos menores edades, o sea, una menor edad, y presentan ya problemas graves como resistencia a la insulina o incluso que han llegado ya con una prediabetes, ¿no? Son situaciones que son prevenibles y nosotros podemos atacar desde el principio. Fíjate, Karen, que ahorita ahí con unas chicas ahí en la clínica, fueron con un colega tuyo, con una nutrióloga, y les dieron su dieta del, ¿no?, para este cambio. Por ahí es el pollo, la milanesa, rellena con verdolagas, verduras, ¿no? Pero por una semana, ¿no? La verdad, me sumé al grupo, ¿no?, de la clínica, pero no sé, pero está uno tan acostumbrado a la variedad día a día que comer esto la semana se vuelve como que algo complicado, pesado, ¿no? Entonces, ¿por qué te comento esto? Se es mucho mejor con los niños, hoy lo veo con mi hija, no me gusta la cebolla, y le digo, ¿cómo que no? Se lo tiene que comer, ¿no? Que no me gustan las verduras, ¿cómo que no? Es que no me gusta, sí. Pero depende de los papás, depende, creo que desafortunadamente por cuestiones de trabajo, por muchas cosas, la que marca, la que decide, ¿no?, el menú del día en casa, pues es la mamá. Pues culturalmente, ¿no? Así pero es, al sí, final, sí. Nosotros también platicábamos con una colega que era nutrióloga pediátrica también, que es nutrióloga pediátrica. Ella mencionaba acerca de esto, que no debemos de dejar a la mamá únicamente a cargo en la parte de la alimentación, sino también debemos involucrarnos en ella, ¿no? De manera de que toda la familia, porque la verdad es que es bien complicado que alguien inicie un plan de alimentación y sea aislado, porque eso pasa muy, muy común y muchas personas desertan en la primera semana. Eso que acabas de comentar es algo bien importante, porque es cierto, no nada más es la mamá. Pero eso no lo vas a decir ahorita regresando del corte. Claro. Que esto es, amigos, Procesol Informa. Vamos a un corte y lo que nos va a contestar Karen es algo muy importante. En un momento regresamos. Pues amigos, estamos de regreso en este su programa Procesol Informa a través de MVM Noticias, todo el portal por Facebook o YouTube nos pueden seguir. Ahí va a estar la información que el día de hoy nuestra experta nos brinda. El objetivo del programa es acercarles la información a ustedes y que tengan un espacio en donde se puedan hacer consultas, puedan preguntar, promoviendo siempre el tema preventivo. La licenciada Karen comentaba hace un momento
que la mayoría visitamos o vamos al tercer, entre el segundo y tercer nivel de atención, cuando ya no nos queda de otra más que o pagar por un medicamento o quedarnos internados en el hospital, porque el problema que tenemos ya simplemente no se puede corregir con una simple promoción de la salud. Y algo importante que se quedó para el regreso del corte es la responsabilidad que por cultura se le ha dejado a la mamá para manejar tanto el menú del día, la cocina, ¿no? Y esta parte de guía, ¿no? De toda la familia en el tema nutricional. Sí, yo hoy en día creo que ya es una responsabilidad en conjunto. Te digo, nosotros debemos de ser partícipes, no solamente con los niños. Quien sea que vaya a iniciar un plan de alimentación o con una orientación alimentaria, nosotros debemos de ser partícipes de ellos y apoyarlos, porque al final, la verdad es que siempre es complicado, te digo, para todas las personas que inician un plan de alimentación, y a veces los hasta saboteamos, ¿no? Los queremos sabotear diciéndoles, oye, vamos a comer pizza, o vamos a comer, vamos a tal lado, ¿no? Siempre es como complicado para ellos porque piensan que ya no van a poder salir o que ya no van a poder estar conviviendo con los amigos. Incluso los niños de repente es como que ya no voy a poder ir a fiestas infantiles, ¿no? Y la mamá incluso es, no, pero es que ya no lo voy a llevar. Y no se trata de eso, o sea, se trata de poder incorporar todos los alimentos nosotros de una manera consciente y adecuada, que haya nosotros un equilibrio entre lo que consumimos y lo que gastamos, que haya una variedad de alimentos, que nosotros incorporemos todos los grupos de alimentos en porciones y cantidades adecuadas, de acuerdo a nuestro peso, nuestra estatura, nuestra talla, nuestra edad, ¿no? Entonces, todas esas situaciones nosotros debemos de tomar en cuenta, porque sí se le relega mucho a alguien, ¿no? Como tú me mencionabas, ¿no? Tú dijiste hace rato, bueno, ya las compañeras iniciaron un plan de alimentación y a lo mejor las ibas a ver con su pollo hervido y con su verdura y vas a hacer así como que no, pues yo me voy a ir a comer unas enchiladas. No, pedimos otra cosa por ahí porque la verdad no. Pero fíjate, Karen, que el objetivo de acercar la información en redes, en todos los espacios, podemos encontrar la opinión de muchos expertos en el sentido de que tenemos obesidad, tenemos diabetes, tenemos hipertensión. ¿Pero qué podemos hacer? Ahorita tú comentas que somos libres de poder comer y de poder sumar todos los grupos de nutrientes, ¿no? De que hay en el plato del buen comer, pero también todo depende de esto. Hablábamos hace un rato de 570 municipios y muchos como esa señora que no fuimos muy lejos, está aquí en San Antonio de la Cal nada más, no le alcanza para sumar otro tipo de verduras, tal vez frijol pudo haber comido. Esto es lo que en lo personal, amigos nutriólogos, yo les he comentado. El que vaya a ser un nutriólogo y que te dé de colación arándano, nuez, esto y el otro, pues yo les pregunto, ¿tú tienes para pagar? O sea, si tú tienes, ¿cuántos, sí, tú como nutriólogo, cuántos crees que lo pueden pagar? No, claro, es un tema y es algo de lo que tú hablas, viene enmarcado en algo llamado seguridad alimentaria, ¿no? Que la ONU y la FAO nos dice, nosotros debemos de tener seguridad alimentaria para todos. Sin embargo, la seguridad alimentaria también abarca la disponibilidad y la accesibilidad a los alimentos. ¿Qué quiere decir? Una de ellas es que haya los alimentos, que vendría siendo la disponibilidad de ciertos alimentos. Como ahora lo vivimos con la pandemia, hubo escasez de algunos productos como básicos, azúcar, frijol, avena, escasearon en algunos lugares, ¿no? Incluso la verdad es que me tocó trabajar con un grupo de personas que estaban haciendo unas canastas alimentarias y no encontrábamos los productos para poder ponerlos dentro de la canasta básica, por así decirlo. Entonces hubo escasez de alimentos y a esto se refiere a la parte de disponibilidad. Accesibilidad, que nos habla acerca de cuánto más o menos nosotros tenemos para disponer para nuestros alimentos, que es lo que mencionabas. Obviamente nosotros no vamos a tener que poner un plan de alimentación a aquellas personas que no tienen la accesibilidad ni la disponibilidad de los alimentos. Entonces, en las caravanas que hemos acudido, pues obviamente vemos toda esta parte. ¿Y qué tanto podemos nosotros influir? Como en aquella ocasión, bien lo mencionas, yo también estaba sorprendida, decíamos, no estábamos ni a 15 minutos del centro y ya encontramos situaciones en las cuales no tienen para comprar a lo mejor la parte de tomate, cebolla, que son alimentos primarios y básicos para la preparación de cualquier guisado, ¿no? Entonces,
yo les mencionaba a ellos, bueno, vamos a empezar a ver por el autocuidado y también por la parte de algunas alternativas autosustentables. Empezar a checar si tenemos nosotros algún espacio para poner un huerto en casa, ¿no? Sembrar cilantro, perejil, cosas que ahorita con la lluvia, pues la verdad es que se dan muy rápido. Rábano, acelga, espinaca, todos estos son alimentos que nosotros podemos cultivar y que la verdad son muy nobles. Entonces esa alternativa nosotros íbamos viendo con estas personas, sin embargo dentro de la canasta que ellos tenían o lo poco que podían adquirir, que dentro de ellos era huevo, frijol, tortilla, ¿no? Que es uno de los alimentos que ellos más consumían, pan, etcétera, hicimos un plato a manera de las necesidades que ellos tenían, ¿no? Entonces, creo que este es un ejercicio muy bueno porque no siempre tienen también la posibilidad de acudir a una consulta. Entonces, el hecho de acercarnos nosotros con ellos, pues da la posibilidad de que podamos tener una orientación más amplia con la población y empezar a influir en todas estas cifras de sobrepeso y obesidad. Entonces, creo que es un excelente trabajo el que se ha logrado. Fíjate que pues hemos visitado algunas casas aquí a la redonda de la ciudad, las diferentes colonias, y nos encontramos esto. Uh-huh. Y también hemos ido a municipios en diferentes regiones de la ciudad y es lo mismo, encontramos la misma situación. Yo creo que lo que podemos encontrar o lo que podemos hacer nosotros por este medio, por colegios médicos, por colegios de nutriólogos, de psicólogos que se han sumado, es empezar a dar una orientación y como tú decías ahorita, no sé, tal vez sería pedirte que en un momento dado se pudiera segmentar, ¿no? Seccionar este menú o esta opción de comidas para cierto sector de la población, porque sí se tiene definido esos sectores de la población, para poner casi casi aquí en Procesol Informa, que visiten las redes, que visiten donde estamos y puedan irse orientando ellos mismos o la otra, que es lo que más se les dificulta, acercarse con Procesol Informa. Lo podemos remitir con Karen, que tiene un grupo de nutriólogos, como lo es la academia, que puede ayudar a mejorar este tipo de situaciones, porque no nada más es comer bien, es sumarle, hacer ejercicio también, porque ese nos puede dar otro programa tan amplio, de que hoy en día, pues en las y menos ahorita por la pandemia, pero en las primarias estaban quitando ya el área de educación física, ¿no? Quitar ese deporte. No comemos bien, no hacemos ejercicio, pues el resultado es lo que hoy tenemos. Sí, es un sinfín de situaciones que se pueden presentar más ahora con la pandemia, ¿no? Incluso la verdad es que hay vitaminas que se sintetizan con la parte de la luz del sol. Entonces, todas esas situaciones, si nosotros estamos en casa y no hemos salido para nada, pues son situaciones que a lo largo plazo van a tener ciertas consecuencias nutricionales o que se van a enmarcar en nuestro organismo. Y pues que se acerquen, que pidan o que consulten a un especialista para que nosotros podamos orientarlos de cuáles serían las mejores opciones o cuál sería lo ideal, porque no para todos es lo mismo. La alimentación debe ser individualizada y de acuerdo a las condiciones que nosotros tengamos como familia, como personas y de acuerdo también a lo que sean nuestros tiempos, lo que mencionabas, ¿no? El tipo de actividad física que nosotros realizamos, que sí van a depender de muchas otras circunstancias. Por ello, creo que sí hay que fomentar estos espacios donde nosotros tengamos más que nada la acción preventiva que la curativa. Sí, es lo mejor que puede haber. Exigen o se pide a los dirigentes un hospital bien equipado, pero hablar de un hospital con tanto equipo es mucha inversión. Creo que con la mitad de este hospital podemos abarcar mucha población, para lo que tú comentas, poner a lo mejor unos huertos en su casa, instruirlos a ser autosustentables, que va a beneficiar en las necesidades de la población en temas de salud, porque hoy en día las muertes que hay en el país es por diabéticos, es por cáncer, es por hipertensión. Hoy se le suma el tema del COVID, pero lo podemos empezar a cambiar. Creo que este objetivo de Procesol Informa es para ello. Y ya saben, esta plataforma está abierta para ustedes. Karen, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. En algún otro momento vas a tocar un tema más específico. ¿Dónde te pueden encontrar así de manera rápida? En
la página de la Academia de Nutriólogos y en Elaine Luis Manzano en Facebook también me pueden encontrar ahí. Pues un gusto y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Karen. Pues esto es Procesol Informa. Ya saben, este espacio está abierto para ustedes, 205-6300. O ahí nos pueden seguir en el Facebook a través de MBM Noticias para cualquier información, duda o si quieren alguna cita, con mucho gusto. Pues amigos, nos vemos el siguiente lunes. Esto es Procesol Informa. Nos vemos y hasta pronto.